Noticia de último momento. Nos llega la información de que uno de los 8 sospechosos del caso Valeria Azumendi se quitó la vida. Si bien hay rumores de quién, aún no tenemos la confirmación oficial, por ende estamos a la espera para poder develar su identidad. Lo que sí se sabe, según trascendidos, es que esta persona no tenía escapatoria, por eso decidió quitarse la vida. Un dato no menor, dejó una grabación. Más tarde ampliaremos. Bueno, terminada la ficción. Muy bien, mi amor. Tengo todo cansado igual, ¿eh? Sí, estoy muerto. Y quería ir un par de días a la costa, espero que no te moleste. No, está bien. Confío en vos. Me salió todo redondito, ¿eh? Sí, la verdad que sí, ¿no? Qué bueno. No tuvimos que hacer absolutamente nada. Se mataron entre ellos. Pensar que el boludo ese de Mariano venía todo preocupado a hablarme cuando lo secuestraron. Si nosotros somos oscuros, ellos nos ganan igual, ¿eh? Uf, negro azabache. Si te conoceré. Un poco. ¡Hey! ¿A dónde vas? ¿A dónde voy a ir? A la costa. Sos rapidito, ¿eh? Sabía que me ibas a decir que sí. Oh. Mi vida, gracias por confiar en mí. ¿Eh? Te llamo cuando llego. Cuídate, ¿eh? Y llámame, no te olvides, como haces siempre. Se nos escapó Costas. No dejó que estuviera tras las rejas. No se escapó. Se suicidó, que es distinto. Acá tengo en mi poder la grabación. Dale, no te hagas el misterioso. Poné. Tengo la misma ansiedad que vos. Vamos a ver qué dice. No sé quiénes estarán mirando esto, pero si pretendían meterme preso, la pifiaron. Prefiero no estar vivo a estar encerrado de por vida. Seguramente se preguntarán cómo fueron las cosas. Yo maté a Valeria Azumendi. No aguanté la vida imposible que me hizo. Incluso llegó a enfermar a mi viejo. Esa noche discutí con ella. Ya te dije que no me evites. Enfrentame si sos valiente. Vos y tu vieja son la peor basura que vi. Esta no la van a sacar barata. Enfermaron a mi viejo. Me hicieron sentir vergüenza social. ¿Sabés lo que es eso vos? Vos también te metiste en mi relación, en mi futura felicidad. No te hagas la santa, por favor. No tenés vergüenza. Déjame disfrutar mi casamiento. ¡Soltame! Esto no va a quedar así. Ahí se lo dije. Pero ella siguió esa noche volviéndome loco. Es verdad que con Gustavo planeábamos quedarnos con la casa. Pero ella era muy astuta. Ya estás casado, sos señor. Durante el noviazgo compró la casa que tanto querías, la puso a tu nombre. Ya tenemos casa, mi amor. No sueñes. Esa escritura que hizo fue trucha. La muy hija de puta se las ingenió. Me fingió esa firma con una amiga escribana. Ayer mi abogado averigüé la propiedad a nombre de ella. ¡Turra de mierda! Como dije, era muy astuta hasta que dejó de serlo. Después de un tiempo se lo confesé a Gustavo. Yo sabía que estaba perdidamente enamorado de mí. Pero hubo algo en él que me hizo dudar bastante. ¿Qué te pasa que andás mal estos días? Yo sé que tenías planeado el tema de quedarnos con la casa. Pero no. No te voy a negar que me dejó choqueado. Que haya sido vos quien la mataste. Esa mina no merecía vivir. ¿Qué te pasa ahora? ¿No me bancás en esta? Sí, sí. Pero bueno. Me hace mal pensar. Te lo confieso porque te amo. Yo también te amo. Ahí mismo desconfié. Y ese llamado me sonó más extraño aún. Sí, me llamó Costas. Estoy acorralado, tengo que contarle toda la verdad. ¿De qué me hablas? Si me dijiste todo. No, gordo. No te dije todo. Me contaste que ya sabía todo. De su plan. ¿Qué más sabes?
No, por teléfono no. Nos vemos y quiero que sepas toda la verdad. ¿Qué era eso que más me quería decir? Cuando lo secuestraron me desesperé. Pero no por él, sino por lo que podía hablar. Se preguntarán cómo llegué a Gustavo. El destino quiso que una noche estuviera con un flaco. Y de repente llama a ese tal turco. Le cuentan que andaba y ahí le dice dónde estaba. Parece que tenía miedo por algo. Así que le pasa la dirección. Yo anoté y me fui hasta ahí. ¿Quién es? ¿Quién es? Acá hay algo raro. No te habrás hecho el loquito vos, ¿no? Flaco, nada que ver, mirá. Mirá cómo estoy. ¿Qué querés que haga? A ver. Hola, ¿qué haces? Escúchame. Mirá la hora que se golpearon la puerta. Y no responde nadie. Mandame refuerzos. Después no me fue difícil. Le pagué a alguien que monte guardia. Y cuando se escaparon me dijo dónde estaban. Y se vienen a matarlo. Lo que nunca imaginé es que iba a dejar un video grabado. Voy por partes. Por favor, muéstrenle este videíto a mis 7 compañeritos del caso. Uno más hipócrita que el otro. Inés. La gran Inés. La gran causante de todo lo mierda que era Valeria. Me llamó. Supo que fui yo. ¿Saben por qué me pasó? Por confiado. A ver, ¿qué es lo que querés? Ya sabes que soy el abogado de Mariano. Por lo tanto, tengo info. ¡Excelente! ¿Cómo puedo confiar en lo que me vas a decir? Tengo algunas pruebas. Mariano mató a tu hija. ¿Estás seguro? Dame ya todo lo que tengas. Primero la plata. Y después te entrego el sobre. Toma, acá tenés lo tuyo. Muy turro, me vendió y se rajó. No llegué a matarlo, no me dio tiempo. Inés era una amenaza para mí. Así que cuando me llamó no me quedó otra. Y ahora vamos a esa gran noche que fue la boda. Cuando Valeria se fue, todos la vimos. Así que yo me escondí, la seguí. Ella se dio cuenta. Se dio vuelta y me enfrentó. No era ninguna estúpida, algo presentía. ¿A quién quieres asustar, nenita de mamá? ¿Qué haces? Baja ese cuchillo. Bájalo ya. Conmigo no jodes más. Así que borrate de acá y lejos de Gustavo. ¿Sí? Si no, ya sabes lo que te va a pasar. ¿Escuchaste?
la camisa? Está todo desalineado. Ah, pasa que me puse a hablar como un pendejo. Ya no estamos en edad. Pero parece que venís de la guerra. Parecés mi viejo. Te falta así peinate. ¿Qué pasó en la mano? ¿Te lastimaste? Ah, de boludo nomás, me caí. De casualidad Alberto no se dio cuenta. O es demasiado ingenuo, no sé. Pero no toca a vos, así que zafé con eso. Debo admitir que me divirtió mucho ver cómo se culpaban los unos a los otros y yo mirándolos. Pero en fin, esa es la historia. Ya resolvieron el acertijo. Yo maté a Valeria, Inés y a Gustavo. Eso sí, hay algo que le queda resolver a ustedes. ¿Quién secuestró a Gustavo? Porque yo no fui. Y colorín colorado, esta historia ha terminado. Es escalofriante esto. Hay que avisarle a los 7 restantes. Yo me encargo. Quédate tranquila por eso. La verdad que te agradezco mucho la confianza que siempre me tuviste. Lo mismo digo, Malena. La verdad que nos la jugaron feo. Pero si tuviese otro caso, no dudaría jamás en volver a tenerte de compañera. Te lo aseguro. Gracias. Bueno, yo creo que ahora nos merecemos unas espectaculares vacaciones. Yo ya mismo me saco un pasaje a algún lugar. Voy a seguir tu camino. La verdad que un poco de relax no va a venir para nada mal. Ahora sí, querida Malena, podemos decir caso cerrado. Caso cerrado. Y tengo una sorpresa para que le demos a los 7. ¿De qué se trata? Algo que les va a gustar. Volvimos como el primer día a un Zoom. ¿Se acuerdan? Imposible de olvidar. Qué escalofriante todo esto, por favor. Pero ¿saben qué? Nos ayudó a juntarnos, a que salgan cosas a la luz. Me di cuenta que estaba enamorada de un tipo que, la verdad, no valía la pena. Al menos me dejó una linda enseñanza. ¿Qué decirte yo? Nunca estuve tan cerca de mi hijo como hasta ahora. No sé, lo cotidiano, o no sé cómo llamarlo, hizo que no le prestara atención. Como años atrás, y nuevamente se metió en cada quilombo. Pero hoy lo tengo conmigo, libre de cargos. Y este caso lo logró. A mí me ayudó a blanquear la relación con Alberto ante mis hijos. Vivir plenamente el amor, como corresponde. Yo reconozco que bueno, salieron unas miserias, las peores miserias, pero sin duda esto nos unió. Sí, y mucho. Qué remolino de cosas, Dios mío. ¿Saben qué? Me pongo a pensar que si no fuera todo esto, tampoco hubiera blanqueado la relación con Eva. Bueno, y nunca había tenido fuerzas para poder hablar con mi hija. Sofía, te pido perdón. Y gracias por hacerme feliz junto a Celeste. Gracias a vos por darle todo lo que yo en su momento no podía. Ay, me siento tan feliz de ver a mis dos hijas, de disfrutarlas. La verdad que no tengo palabras. Y pensar que todo comenzó con un asesinato. Un asesinato que me hizo acercar a mi vieja. Una mujer de gran temperamento, dura. Hasta a veces parecía sin sentimiento. Qué equivocado que estuve. Pero bueno, siempre hay tiempo para reflexionar, ¿no? Yo lo hice. Y eso te lo debo a vos, Agus. Agustín, ¿por qué? A ver, ahora contá. Él me hizo darme cuenta que tenía que aprovechar a mi vieja y bueno, lo escuché y lo hice. Qué
¿Quién diría que fueras vos, Agustín, dando consejos sobre madre e hijo? Que ya no la tengo. Y qué mejor que la disfrute. Nos escucho a cada uno y semejante historia, como dijo Eva, sacó lo peor de nosotros. Es tan raro escucharte hablar así, Agustín. A mí también esta situación me hizo dar cuenta que iba por un camino incorrecto, demasiado mental. La mente a veces no es buena consejera. ¿Sabes qué, Agus? Estás como yo. Bueno, también como Sophie y como Analia. El amor no golpeó a nuestra puerta, pero sí lo hizo a la de Alberto y Eva. Bueno, Franco sí encontró el amor. Bueno, y iba a decir que con Agustín arrancamos como enemigos y ahora somos cuñados, ¿no? Bueno, tampoco coman delante de los pobres. ¿Vieron con qué astucia Mariano nos devolvió el pagaré y el video? No bueno, sé, pero... ¿habrá sido para despistarnos un poco a todos? Pero salió a la luz. No siempre, Sofi, todo sale a la luz. ¿Sabés cuántas veces me hubiera gustado que algunas cosas se supieran y no pudo? ¿De qué hablas? Bueno, estamos en rueda de confesiones, así que podés hablar, Agus. Ya sé de qué hablas. Bueno, vamos, hablen, che, estamos más sinceros que nunca. Es que Agustín, chicos, salvó a mi hijo. No entiendo. ¿Qué tenés que ver vos con eso, Agustín? Ya está, no retrocedamos. Le pude dar una mano a Analia y lo hice. Pero los dos sabemos que a veces la vida es injusta. Sí, bueno, a veces nos da bronca, pero tenemos que aceptarlo. ¿Cuántas veces nos preguntamos por qué la gente mala le va bien, no? Es verdad. Yo fui una persona demasiado mental. Frío, calculador. Pero les puedo asegurar que mala persona nunca fui, ni soy. En cambio, uno se cruza con muchas de esas personas. Pero, ¿vos creés que a esas personas les va bien en la vida? La verdad, no lo sé. Bueno, a ver, siempre hay tiempo de arrepentimiento, ¿no? Yo creo que los siete, a nuestra manera, a nuestros tiempos, pudimos arrepentirnos de nuestros errores. Bueno, aprovecho este encuentro para pedir disculpas por toda mi actitud soberbia o altanera que haya tenido con ustedes. No soy de hablar de mi vida privada, pero la mía no fue fácil. Me quedé con mi hermana, solo, joven. Y adopté una especie de rol de padre, no sé. Y bueno, eso, más cosas que me fueron pasando, hicieron una persona a la cual me arrepiento. Y decidí cambiar. Es muy lindo lo que decís, cambiar. Ahí está la clave. Cuando uno, qué sé yo, las cosas no le van bien o no es feliz. Bueno, chicos, al menos este Zoom no fue como el primero. ¿Se acuerdan que por debajo de la puerta recibimos un anónimo que decía sospechoso? Sí, ¿te acordás? Ahí empezamos a perseguirnos los unos con los otros. Bueno, chicos, creo que es hora de organizar una linda fiesta y festejar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Fiesta, divertirnos, música, vamos. Vengan a casa. Sí, y de hecho vale, vamos a festejar, buenísimo. Vamos, ¿saben vale. qué? Y a ser felices, vamos. Ay, sí, vamos. Casa, dale.